Bienvenidos a Alta Noticia, el noticiero de Paca Paca. Yo soy Abril. Y yo soy Matías. Y estamos aquí para informarnos y entender qué está pasando. Vamos a ver cuáles son las noticias de hoy. Vamos a los títulos. ¿Cómo ser un zombie? Uriel visitó una casa de efectos especiales y nos trae trucos y secretos para fabricar una máscara terrorífica. El domingo 27 de noviembre se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires la Zombie Walk. Esta es una pacifestación, lo que quiere decir que es una manifestación pública, festiva y pacifista donde todos los que marchan están disfrazados de zombies. La idea de caminar así, además, es hacerle una crítica a la sociedad. Justamente a esas personas que van caminando como zombies en la calle, totalmente indiferentes y por ahí sin darse cuenta que hay gente sufriendo alrededor suyo. Bueno, justamente el eslogan de la Zombie Walk defiende uno de los derechos del niño. Este es el compromiso. Mientras exista en el mundo un niño con hambre, los zombies seguirán marchando. Además de hacernos pensar en la realidad y de divertirnos y pasar un buen rato marchando, también hay que llevar un alimento para donar, para ayudar. Bueno, ahora, convertirse en un verdadero zombie es todo un arte. Fuimos a visitar a uno de los mejores maquilladores del país de zombies y nos contó todos sus secretos. Vamos a verlo. Buenas chicos y chicas de Alta Noticia. Hoy estamos yendo a una casa de efectos especiales y nos van a contar cómo hacer un buen zombie. ¿Me acompañan? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Efecto Cerebro. ¿Cómo se hace para hacer una máscara? O sea, ¿cómo se empieza y cómo se termina? Lo que nosotros hacemos es una mezcla entre ciencia y arte. ¿Sí? O sea, trabajamos con materiales para conjugarlos de determinadas maneras como para poder llegar a realizar objetos que se vean reales. Lo primero que se hace es tomar el molde de cabeza o de rostro del talento, del actor. Sí. Le sacamos un molde en un material que se llama alginato. Es un gel de algas marinas con el que se cubre toda la cabeza, en este caso, y después se hace como un molde madre para contenerlo y que no se deforme. Se abren las dos partes para sacar al actor, se vuelven a cerrar, se llenan de yeso y obtenemos este molde de cabeza. Partiendo de esto, nosotros lo que hacemos es un modelado en plastilina. Nosotros modelamos el personaje que estamos buscando, la caracterización, la criatura. Una vez que nosotros tenemos este tipo de prótesis, lo que hacemos es aplicarla sobre el rostro del actor, lo vamos a maquillar, le ponemos la peluca. Y contame, yo escuché, pero no sé qué es eso de los zombie walk. ¿Qué es? Eso se viene realizando hace varios años en todo el mundo. Son marchas, pero de gente que se maquilla de zombies. ¿Me podrías dar algunos consejos para hacerlo? Pero o sea, claro. ¿Cómo hacer un maquillaje y todo pero eso? Claro, vamos a eso. Dale, lo hacemos. Y acá volvemos a estar con Sebas. Te quedó buenísimo. Muchas gracias, Uri. Muy bueno. Gracias. ¿Y nos puedes contar cómo se hace, o sea, como un tutorial? Yo creo que se podría dividir en tres partes. Tenés la parte de caracterización, en la que vos no ponés ningún aplique, en la que vos no haces nada más que maquillaje con claro oscuro. Después tenés la parte de apliques como ser masillas o látex con tisú o con silicona y otra que era ya con prótesis, como para dar ciertas heridas sobre el rostro. Nosotros acá estamos en la segunda posibilidad de maquillaje de zombie. Lo que empezamos a hacer es aplicar toda la parte de volumen o tridimensionalidad del rostro. Y empezamos a trabajar el tema del color. Primero le damos una base de maquillaje a todo. Arriba lo que empezamos a hacer es hacer todos los claros oscuros. Y por último, lo que le falta a esto es toda la parte de brillo y toda la parte de la sangre. Bueno, hay varias fórmulas de sangre, pero la más básica, ¿sí?, es como con una especie de miel con colorantes vegetales. El zombie que acabamos de ver es nuestro productor Matías. Gracias por coparte y por la buena onda. Un genio, un genio. Bueno, ahora vamos a nuestra agenda. En Alta Noticia, el desafío de informarnos es una pasión compartida. Chao, nos vemos. Nos vemos.